el único que no ha cambiado Pedro Sánchez en los últimos años es en su ninguneo y en la humillación a la provincia de Alicante. Y ahora, además, hoy, conociendo el nuevo gobierno, en el cual precisamente refuerza aquellas figuras que más daño nos han hecho a la provincia. No hay buenas noticias en la composición de este gobierno de Pedro Sánchez, que solo sale para perpetuarse en el poder, humillando al Estado, quebrando la democracia y atacando la Constitución española. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. Son las palabras de Toni Pérez, el presidente provincial del Partido Popular en Alicante, donde ha criticado la formación del nuevo gobierno de España. Se ha centrado sobre todo en dos áreas donde la provincia se ha visto perjudicada últimamente: el agua y la economía, la infrafinanciación de la provincia de Alicante. Vamos a reconocer otros titulares del día y vemos todo lo que ha dicho. Ya es Navidad en Alicante. La ciudad ha sido de las primeras en encender el alumbrado navideño en todo el país. Un atractivo masivo de gente que ya se ha notado en estos primeros días, con más de 114 calles de la ciudad iluminadas y con 2.000 motivos decorativos instalados por toda Alicante. Una iluminación que se adelanta para ayudar también a las compras en esta semana de Black Friday. El Ayuntamiento de Alicante impulsa una serie de talleres para que los más mayores de la ciudad se adapten a la tecnología y reducir así la brecha digital. Un programa que consiste en lo que para muchos es habitual, como poner una alarma o añadir un contacto que no suponga un problema para la gente de mayor edad. Centenares de personas han salido a las calles de San Joan de Alacant para dar visibilidad y reclamar mayor investigación contra el cáncer, una marcha solidaria que se lleva a cabo cada año y donde no ha faltado la solidaridad, la música y la necesidad de buscar una solución a esta durísima enfermedad. Ha terminado la huelga de actores en Hollywood y la ciudad de la luz, en Alicante, vuelve a sonreír. Había ocho rodajes en negociación, de los cuales seis eran superproducciones americanas que se iban a grabar en la instalación alicantina. Conoceremos las dificultades a las que se han visto y la esperanza que tienen ahora en esta temporada después de esta buena noticia. Y repasaremos cómo le ha ido a los equipos alicantinos este fin de semana. Aitor Baró, buenas tardes. No ha sido buen fin de semana. Ni frío ni calor, buenas tardes, Andrés. Todo se resuelve en tablas. Y es que tanto Hércules como Intercity empataron a sus partidos. El Hércules encajó el primer gol esta temporada en su coliseo, en el Rico Pérez. Comenzó perdiendo y luego no le dio para acabar ganando el partido. Eso sí, se mantiene colíder, mientras que el Intercity no pasó del empate a cero. Después lo vemos en el tiempo de deportes. Hoy hemos conocido quiénes van a ocupar las carteras ministeriales del nuevo gobierno de España. Son muchos los que repiten de la anterior legislatura, entre ellas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que también será vicepresidenta tercera. El presidente del Partido Popular en Alicante, Toni Pérez, ha repasado los perjuicios que han venido haciendo, en su parecer, estas áreas a la provincia de Alicante. Por un lado, María Jesús Montero, la que le va a vicepresidenta, ministra de Hacienda, que es quien ha tolerado no avanzar nada en la financiación, una provincia infrafinanciada entre todas las demás, y desde luego también con esos presupuestos generales del Estado situándonos en la provincia 52 de 52 durante dos ejercicios consecutivos. Nada esperamos bueno de esa nominación, como no lo esperamos nada tampoco de elevar también en el cargo de vicepresidenta, pero recuperando para ella los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Teresa Rivero, la persona que más política cicatera ha hecho en algo tan necesario para la provincia de Alicante, para nuestra tierra, como el agua. Sobre el nuevo gobierno de España ha hablado también el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha recalcado los grandes problemas que arrastra la comunidad. Ha dicho que se ha acabado el tiempo de una comunidad valenciana sumisa. Durante todo este tiempo ha sido el ninguneo que hemos sufrido. Un ninguneo absoluto en todos los campos, en la cerámica, en el agua, en la financiación. Probablemente habría que preguntar qué de lo importante que ha ocurrido ha tenido alguna atención por parte del Gobierno de España. Ya he dicho que se ha acabado el tiempo de una comunidad sumisa
y que comienza un tiempo de una comunidad reivindicativa que sabe hacer sus deberes, como demuestran las agencias internacionales que ahora con nuestras primeras decisiones lo cataloga de manera muy positiva. Las agencias internacionales valoran lo que estamos haciendo desde aquí, desde la comunidad valenciana, y no vamos a permitir que nadie estropee esta nueva etapa de crecimiento que se merece ya la comunidad y que desde aquí sí que estamos tomando estas decisiones. Y hablando también a nivel nacional, pero en un ámbito mucho más festivo, Alicante ha sido la primera capital de todo el país en encender las luces de Navidad. Así ha sido el encendido de las luces de Alicante. 3, 2, 1. Con esta cuenta atrás, Alicante ha dado la bienvenida a la Navidad 2023, un encendido de luces que ha llegado antes que nunca. A falta de 38 días, la capital de la provincia ha inaugurado esta fiesta con una intención clara. Que sea la capital de la Navidad y vuelva a estar las calles llenas como hasta ahora. Alicante se ha adelantado de esta manera, capitales como Barcelona, Madrid, Valencia o la propia ciudad de Vigo, todo por tratar de atraer a visitantes y vecinos. El adelanto de la iluminación de Navidad, reforcemos esa desestacionalización en el turismo. Rozando los 20 grados, el ambiente navideño ya es una realidad. Luces, villancicos y ríos de gente, muchos de ellos sorprendidos. Muy guay, está muy bien organizado. Soy Rolanda y es muy especial estar aquí. En este momento, con empieza de Navidad, me gusta mucho. Un sentimiento compartido también entre los implicados de este encendido, como las bellezas del fuego, por segundo año consecutivo han tenido el privilegio de dar el arranque a la Navidad alicantina. Ya lo hemos vivido, sí, sí, pero es doblemente especial. A mí me gusta pues ese ambiente navideño que tenemos ahora mismo, y además me parece un sitio precioso el teatro porque me da recuerdos a mi proclamación, entonces me encanta. A este árbol de Navidad de la calle de la Constitución se le suman más adornos, en total 114 calles engalanadas con 1927 motivos navideños, además del Belén monumental en la plaza del Ayuntamiento y los diferentes nacimientos en la capital de la provincia. Las tiendas y las grandes superficies de la ciudad también han ido encendiendo las luces de Navidad que dan ambiente a las noches de estas entrañables fiestas en el centro de Alicante. La fachada de centros como el Corte Inglés son un atractivo más en la Navidad alicantina, que además va a ir acompañada de diferentes actividades como el concierto de villancicos que ya se ha podido vivir con el propio encendido de las luces. Unas luces que ayudan también a las compras de esta semana en la que se celebra el Black Friday con grandes descuentos. Hola. Una de las maneras más bonitas de dar por iniciada la Navidad era con niños cantando pues canciones navideñas, esas canciones que pasan de generación en generación, también música nueva. Esa manera de decir pues ya es Navidad, la música nos acompaña en estos momentos de felicidad y nada, y felicitar a todos los alicantinos pues estas fiestas navideñas y un feliz año. El alcalde de Alicante ha tenido hoy un acto en su agenda un tanto peculiar en el que le ha acompañado un equipo de Alacantí Televisión. Laura Núñez, ¿dónde estás? Hola Andrés, pues nos hemos venido hasta el Colegio Jesuitas de Alicante porque hoy los alumnos de segundo de primaria han tenido un profesor pues muy especial. Hasta que ha venido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que por cierto es antiguo alumno de este colegio de Jesuitas de Alicante. ¿Cuáles son las funciones de un alcalde? ¿Cuántas personas trabajan en el ayuntamiento? ¿O qué es lo más importante que ha hecho como máximo mandatario de la ciudad? Estas son solo algunas de las preguntas que los alumnos de segundo de primaria del Colegio Jesuitas le han hecho al primer edil. En la visita hoy aquí, además, a Jesuitas, para mí es muy especial porque hay preguntas que hacen siempre, ¿no? Que qué hacía yo aquí cuando era pequeño y venía al colegio, era mi colegio. Pero me gusta eso, todos los colegios donde me invitan para participar dentro de esos proyectos. Es importante porque saben mucho más que mucha gente mayor, de cómo funciona la ciudad, de cómo funciona, cuáles son los órganos de gobierno de la ciudad. Y es importante porque se les ve, ellos con sus cosas que son las que les importan, que cuando te las cuentan, pues les importa el medio ambiente y les importa la limpieza y están muy, muy concienciados con el reciclaje, con no tirar cosas. Creo que reforzar además a nivel educativo el que sean buenos ciudadanos en un futuro es bueno para todos.
La visita del alcalde de Alicante está dentro de un proyecto que realizan los niños de secundaria de los colegios de Alicante para conocer mejor su ciudad. En esta visita, los alumnos tienen la oportunidad de conocer en persona al primer edil y poder preguntarle sobre sus funciones o las curiosidades que tienen sobre Alicante, como el significado de su escudo o la importancia de la capital de la Costa Blanca en España. Pues hoy el alcalde, que como veíamos ha acercado su labor a los más pequeños y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Alicante es, en este caso, con los mayores, acercarles a la tecnología gracias a diferentes talleres para reducir la brecha digital. El Ayuntamiento de Alicante continúa trabajando para reducir la brecha digital y hacer la vida más fácil a nuestros mayores, a través de charlas formativas que les permite irse familiarizando poco a poco con las nuevas tecnologías. Van a ser más de 300 personas las que van a poder recibir estos cursos. Son más de 8 charlas que se van a llevar a cabo por los diferentes centros municipales de mayores. Y al final es para reducir la brecha digital, para mejorar esa vida cotidiana, haciendo más accesible a los mayores el servicio con las nuevas tecnologías. Al final, el binomio tecnología y mayores tienen que ir de la mano y es para facilitarles su vida cotidiana. Programar una alarma, hacer una videollamada o simplemente guardar un contacto son para muchos acciones sencillas en nuestra vida cotidiana, pero para otros no tanto. Porque yo no sé ni meter un número ni nada más que llamar y colgar. A mí me gusta investigar cada vez, si sabes algo mejor, no tengo que preguntarle a mis hijos o a mis nietos. Nada más que lo tengo para llamar a mis hijos y que me llamen los médicos. Una barrera digital que ya afecta a más de la mitad de los mayores de 80 años y agradecen que se les ayude en el proceso de adaptación. La verdad es que están bastante encantados, ¿no? Siempre que nos vamos terminan con un... Es que esto tenía que pasar más veces, porque al final... Siempre, aunque la gente sepa, termina sabiendo algo más, ¿no? El que más sabe pues ayuda al de al lado, pero siempre hay algún truquito, alguna cosa que le facilita. Y luego muchísima gente que no sabe desde el punto de, no sé, escribir un mensaje. La digitalización se impone cada vez más en nuestra vida diaria, lo que piden los mayores, que no se deje atrás a nadie. En sucesos, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante las técnicas de phishing y SIM swapping. Esto es que, tras el duplicado de las tarjetas SIM del móvil de las víctimas, los detenidos accedían a sus cuentas bancarias y ordenaban transferencias fraudulentas a cuentas virtuales de la organización para realizar así compras en grandes superficies comerciales. La operación se ha saldado con la detención de 36 personas en las provincias de Alicante y de Valencia como presuntas responsables de defraudar más de 110.000 euros a 15 personas. La Concejalía de San Joan de Alacant, junto con la Asociación Española contra el Cáncer, han organizado su marcha anual por las calles de la localidad contra esta enfermedad. Una mañana para visibilizar la lucha contra el cáncer y donde no han faltado las actividades y la música. San Joan de Alacant vuelve a salir a la calle. Con el verde y la solidaridad por bandera, centenares de personas dan visibilidad al cáncer y luchan para acabar con una de las enfermedades más duras. Que es una enfermedad que a muchas personas pues las lleva a un final que no es deseable. Hay cánceres muy agresivos y contra eso tenemos que estar todas las instituciones unidas. Por suerte, cada vez son más los avances, pero no hay que bajar los brazos y en San Joan son conscientes de ello. Por ello, se ha realizado, como cada año, esta marcha lúdico-festiva y en la que no ha faltado la música tradicional. Una lucha en la que todos estamos implicados y en la que se recalca la necesidad de una unión a todos los niveles. Todos nos unimos contra la lucha contra el cáncer, pero las instituciones también tenemos que salir diciendo que vamos a emplear el dinero público, mucho de nuestro dinero público, a esa investigación, a la investigación que hace falta para curar al final todos los cánceres y que esto al final se cronifique, que sea una enfermedad crónica y no sea pues el lastre que supone para una persona tener un cáncer. Un año más, los sanjuaners han demostrado que la solidaridad no tiene límites.
Y la Diputación de Alicante ha presentado una nueva sección del Alicante Smartphone Film Festival, que va a premiar los cortometrajes realizados por autores de la provincia dedicado exclusivamente a cintas grabadas, y aquí está la peculiaridad, con teléfonos móviles. El certamen arranca mañana y se va a celebrar en la ciudad de Alicante hasta el día 25. Contará con diversas actividades paralelas como los talleres de animación con material reciclable, lucha contra el cambio climático, y el viernes se va a realizar la actividad Hospital de Cine con un taller de iniciación al cine enfocado exclusivamente a niños y a jóvenes que están hospitalizados en la unidad de oncología del Servicio de Pediatría del Hospital General Dr. Balmis. El Festival de Alicante Smartphone Film Festival, a nivel internacional sí que hay festivales, pero hemos encontrado que lo que es en territorio nacional y en la Comunidad Valenciana no había este formato. Nosotros llevamos ya años con las formaciones de un mar de cine y nos dimos cuenta que en Alicante habría un gran talento. Los festivales innovadores que tiene España, y sobre todo es un referente a nivel nacional, ya que, como tengo entendido, es el único y quizás el que hay en Barcelona que realmente está funcionando muy bien, y fruto de ellos es pues que se han presentado más de 150 cortos. Con un smartphone que ahora mismo pues tiene una calidad, como todos sabemos, pues maravillosa, y que pueda llevar a cabo sus ideas, su talento, y lo pueda de una manera sencilla, sin los papeleos, los temas de la burocracia y de toda la producción, y llevarlo a cabo, que lo puedan hacer de una manera sencilla y mostrarnos pues su talento y su calidad y su historia, pues nada, y nada, aplaudo y agradezco también a la Diputación de Alicante y a las instituciones que apoyan este tipo de iniciativas. Y seguimos hablando de cine y en este caso de rodajes. La Ciudad de la Luz en Alicante se ha encontrado con muchos problemas, desde la reciente huelga de actores hasta la falta de financiación que obligó su cierre temporal. Ahora, una vez solucionados, esta infraestructura quiere el lugar referente para llevar a cabo las producciones audiovisuales más importantes. Después de 4 meses de protestas y negociaciones, el final de la huelga de actores en Hollywood es una realidad. Un hecho que afectará positivamente a la industria audiovisual de todo el mundo y que permitirá poner en marcha proyectos que habían quedado estancados. Desde los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz se frotan las manos con esta noticia. Cierto que eso va a hacer que todos los proyectos que han estado embalsados durante prácticamente un año tengan que buscar ubicación. Así que estamos expectantes, contentos y recibiendo permanentemente visitas de productores de todo el mundo que quieren conocer las instalaciones. Unas instalaciones que pretenden alojar rodajes y también fortalecer y nutrir a las productoras locales. Nos viene bien porque realmente si vienen producciones aquí a Alicante, nosotros como productores podemos ofrecer también service, que es la forma de poder acceder a este tipo de producciones, y también técnicos, ¿no? Entonces, a través de esos servicios que podamos ofrecer nosotros, esos técnicos y técnicas que puedan trabajar también podrían hacerlo, ¿no? Por el momento se reactivan conversaciones para convertir este deseo en realidad. Y que el teléfono no ha dejado de sonar desde que acabó la huelga, y de recibir visitas de grandes personalidades, de las grandes cadenas Netflix, HBO, Disney, y las productoras y las series españolas más relevantes, que ya están viendo dónde encajan todos los productos y todos los proyectos que tienen, que la verdad, la mayoría de ellos, cuando empiezas a conocer, lo poco que te dejan ver en principio, son una maravilla y van a contribuir a situar a Ciudad de la Luz, a la provincia de Alicante, a la Comunidad Valenciana, como ese gran plató que queremos que sea para el cine, porque la verdad es que tenemos un territorio que es muy ventajoso para las producciones. La Ciudad de la Luz, que coge aire y después de su reapertura hace un año y medio, empieza a ver el horizonte con optimismo. Los próximos proyectos que albergarán los estudios de Agua Amarga son el largometraje de Netflix Mala Influencia y la próxima película de Amenábar, El Cautivo. Vamos con los deportes. Aitor Baró, buenas de nuevo. ¿Cómo le ha ido al Intercity y al Hércules este fin de semana?
Pues no han sido partidos de cine, Andrés, y es que el conjunto blanquiazul, el Hércules, empató a uno frente al Alcira en casa. Comenzó perdiendo, algo que ya le ha pasado en varios partidos, y tuvo que remar contracorriente con un desafortunado tanto. Conseguiría empatar antes del descanso gracias a un tanto de cabeza de Roger Colomina, que ponía las tablas. Después, en el segundo tiempo, el Hércules sí se pareció más al Hércules. Debió ser expulsado Marcos Méndez por una agresión a Solves en el segundo tiempo y sobre todo le anularon un gol en una jugada polémica en la que el árbitro entendió que Kostya, que acababa de entrar en el campo, se ayudaba del brazo para controlar el balón que acabaría en el fondo de las mallas. Eso sí, el técnico del Hércules se mostraba contrariado, pero sin poder reprochar nada a sus jugadores. Pues nada, jodidos porque al final el sacrificio, el esfuerzo no tiene recompensa. Y yo creo que la segunda parte han hecho un esfuerzo inmenso. Ser para mí tan dominadores, porque hemos sido muy dominadores la segunda parte, le hemos pasado al Cira por encima. Ves las caras de los chavales que les gusta ganar y en casa con la afición que ha estado espectacular con el equipo, pues ver que al final no eres capaz de conseguir esa victoria que sería importante viendo que el Lleida había empatado y tal, y el volverte a colocar otra vez primero y seguir ganando en casa. Pero como he dicho antes, es que no puedo, como he dicho en la charla cuando ha terminado el partido, es que no puedo deciros nada. Es que cuando un equipo va, intenta buscar el gol, el segundo, y después de tener tantas y situación de acercamiento no lo consigues, pues es que no podemos decirle nada. Otra cosa es que diga, no, es que la segunda parte ha sido alterna, es que han llegado, han tenido ocasiones ellos. Es que no, es que hemos sido muy, muy superiores. Y el Intercity no pasó del empate a cero en un campo que está para muchas cosas, pero no para jugar al fútbol. En la primera parte, el Murcia fue mejor que el conjunto de Alejandro Sandroni, que eso sí, en la segunda mitad fue mejor que su rival, tuvo las mejores ocasiones, pero le faltó la puntería necesaria para sumar un punto. Así vio el partido también el técnico de los hombres de negro. Sí, sí. Nosotros, a ver, en la primera parte no hemos estado cómodos. Creo que con el juego directo de Carrillo nosotros no estábamos ni apretando arriba ni cogiendo segunda jugada, porque Carrillo estaba bastante bien bajando balones. Eso ha dado un dominio de ellos con balón, sin ocasiones, salvo la de Guarrochena, que ha sido clara en la parada de mano. Bueno, en la segunda parte hemos ajustado y yo creo que hemos volcado el campo hacia su portería, no nos han tirado. Y la verdad que es, lo estaba comentando con el cuerpo técnico, el mejor tiempo que hemos echado desde que yo estoy aquí. Ha sido en ocasiones, en dominio, en juego en campo contrario. Más deporte a eso de las 9 de la noche en Sport Alacantí. Nosotros lo dejamos por aquí, como siempre recordándoles que tienen todas las noticias de la comarca en la web alacantitv.com, en las redes sociales y en la aplicación para móviles de Alacantí Televisión. Les dejamos con el tiempo con Jordi Payá, pero hoy nos despedimos con imágenes del concierto con motivo de la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Con esas imágenes les despedimos hasta mañana. Pasen buena tarde.